Hola a todos, muy buenas, bienvenidos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Vamos a comenzar un nuevo directo para ver y conocer a la hermandad de la Hermandad Triunfal en Jerusalén de Córdoba, que el nombre es Hermandad de Cofradía de Nuestro Padre Jesús de los Reyes en su entrada triunfal en Jerusalén, María Santísima de la Victoria y Nuestra Señora de la Palma. Bueno, vamos a comenzar ya.
y vamos a conocer un poquito más a esta hermandad. Estamos 7 ahora mismo. Con la borriquita va la banda de corne y tambores Cairi Fuen Santa y con la Virgen la banda sinfónica municipal de Dos Torres, Córdoba. Son las dos formaciones que participan en esta hermandad. Hola Baisabio, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ha tocado Córdoba. Su sede canónica, Real Parroquia de San Lorenzo Mártir. Sede canónica de esta hermandad del Domingo de Ramos por la mañana en Córdoba. Los principios de esta hermandad son del año 1944, pero aprobados los estatutos de la nueva hermandad fue en 1963, un 9 de febrero. La borriquita sigue estando. Lo que pasa es que después tuvo que reformar otra vez la hermandad. Y en 1963. Sus túnicas es color blanco y rojo. Bien, aquí dando un poco. Bien, Sabio, bien. Hemos visto tu cartel. Lo pasó Nazaré por el grupo. Nuestro del mundo cofrade. Su estación de penitencia son de 5 horas. Veremos un vídeo viendo el misterio y el palio por dos sitios y después lo veremos en carrera oficial. Que de hecho termina la misa de Palmas en la catedral y justamente pasa la borriquita por allí en el momento que termina la misa. Suena Cairi Fuen Santa, por nuestro Padre Jesús de los Reyes en su entrada triunfal en Jerusalén. Fue tallada en 1963 por Juan Martínez Cerrillo y restaurada en el 92 por Miguel Ángel González Jurado. Así que es otra imagen, no la anterior, es otra imagen. 1963. Ah, sí, estoy a tope ya poniéndome al día que esto ya está aquí, por supuesto, Sabio. Esto ya está aquí. Entrando de cuaresma ya. Por supuesto. Pam, pam. El sábado ya tenemos traslado con AM Dolores detrás. Vale, perfecto. Perfecto, Sabio. Es que ya está aquí, es normal. Es normal. Oye, cuando tengas alguna foto interesante o que quieras compartir, mándamelo a Cofrad del Mundo, a Instagram y te la comparto. O cualquier cosa, ya lo sabes.
Por eso no hay problema. Tú mándala, manda lo que quieras. Aquí todo el mundo puede mandar, puede hacerlo. Yo le doy difusión. Para la situación de penitencia, la imagen procesa sobre un paso de fase de ejecución. Diseño realizado de madera de José Carlos Rubio. Junto a él y desde el año 2007 se han incorporado nuevas imágenes secundarias para confeccionar el paso de misterio actual. Estas son obras de Sebastián Montes y siendo un total de 7 figuras, 2 mujeres y 2 niños hebreos, San Pedro, San Juan y Santiago. Perfecto, sabio. Tú mándame, listo. Lo que quieras. Para eso estamos. Salen a las 10 de la mañana. Y entra a, otra vez a las 4 menos cuarto. Hace Plaza San Lorenzo, Arroyo San Lorenzo, Ronda de Andújar, Alfonso XII, Plaza de San Pedro, Don Rodrigo, Lineros, Lucano, Plaza de Cruz del Rastro, Ronda de Isasa, Plaza del Triunfo, Torrijos, Cardenal Herrero, Patio de los Naranjos, Catedral, Patio de los Naranjos, Plaza de Santa Catalina, Magistral González Francés, Cardenal González, Cruz de Rastro, San Fernando, Diario Córdoba, Capitulares, San Pablo, Plaza de San Andrés, Realejo, Santa María de Gracia y Plaza San Lorenzo para la recogida. Pam. En 2019 tenían 190 nazarenos. Con 2 pasos. Pues la Virgen es la Virgen de la Palma. Pues lo veremos en un momento. Hola Adri, muy buenas. Vídeo 2023, ¿eh? Muy buenas, jefa de Terrassa. Hola Jordi. Muy buenas. Tenemos a andar triunfal en Jerusalén. Repetido, repito, imagen de Juan Martínez Cerrillo, 1963. Y las de secundarias de Sebastián Montes. Y suena la banda Corneta Amores, Caído y Fuensanta. No chuchar, no chuchar. Sí, salida de San Lorenzo. Correcto, Jordi. Salida de San Lorenzo. Suena Kairi Fuensanta.
En el paso del misterio. Tenemos ese paso adelantado a triunfar en Jerusalén. La palmera. Que se cae la palmera. Recordamos, estación de penitencia de 5 horas. ¿Es esa? Anda. No lo sabía, Jordi. Pues entonces lo veremos, porque... Con aspiración. Sí, ya, 2023. Está todo 2023. El vídeo es 2023. Tenemos la Virgen, Nuestra Señora de la Palma. Obra de Francisco Romero Zafra de 1991. Ah, vale, entonces si te cae 2022. Hola, Pedro. Hola, José. Vamos con la Virgen de la Palma. Rectifico, 2019, vale. Vale, Jordi. Muy buenas, José. Ahí tenemos. Bueno, a cuando paran las campanitas. Salen a las 10 de la mañana, recordamos. Thank you.
La tierra de mi tía. Estamos la Virgen de la Palma en su paso de palio. No, y no paran las campanas. Bueno, ella es Dignájar. Ah. Joder, la campana ya. Sí, ya lo sé, José. No, las campanitas no paran. Ah. Bueno, ahora se escucha algo mejor. Nada, como decía, imagen de Francisco Romero Zafra, del año 1991. Y se incorporó en el cortejo en el 94. Entre su ajar de salida está su saya de color azul de pavo real, tiene bordados de oro de Antonio Villar en 1996 y es diseño de Fray Ricardo de Córdoba. La corona de alpaca sobredorada es de Ramón León, Peñuelas de 1994. Su paso de palio se compone de piezas de orfebrería de alpaca plateada con maderas de Juan Angulo de 1950, respiraderos de los hermanos Lama 1991. Candelería de 1994, de 68 piezas, y peana, 1996, de Ramón León. El palio está realizado en terciopelo azul, con bordados en oro de Piedad Muñoz, del 1994. La bambalina es diseño de Fray Ricardo de Córdoba. En 2016, el techo de palio fue sustituido por uno realizado en malla de oro y terciopelo, con pinturas en las esquinas en los cuatro evangelistas, y las murallas de Jerusalén en la gloria central. Todo ello, obra de Juan Manuel Ayala. En la calle central de la Candelería está entronizada una reproducción en miniatura de la Virgen del Rocío de 1989. Decir que la banda que lleva es la Banda Sinfónica Municipal de Dos Torres, Córdoba. Javi, te escucho mientras estás repasando el vocabulario de inglés. Vale, un gran pérdida para Ricardo para Córdoba, ya. Antiguamente participaba otra virgen, que era María Santísima de la Victoria, que procesionó bajo palio el Domingo de Ramos desde el 86 hasta el 94, que empezó a participar esta virgen de Zafra, esta virgen de La Palma. Yo estoy haciendo un diablo para tallarme en misericordia, os está escuchando toda la cola. Vale, pues manda saludos a la cola. Hola, saludos para los hombres de trono de misericordia. Bueno, y mujeres también, perdón, que yo no estoy ahí presente, no lo sé. Y las mujeres de trono también, claro que sí.
Tenemos a la Virgen de la Palma. Paso de palio de esta hermandad de Lanta triunfal en Jerusalén de Córdoba. Hola Antonio, muy buenas. Recordamos, esta procesión sale a las 10 de la mañana y se recoge a las 4 menos cuarto de la tarde. A media mañana llega a la catedral, a la carrera oficial, cuando después de que termine la misa de palmas y ramos, que lo veremos también en el vídeo, en el directo. Javi, ¿sabes que la mesa de la Trinidad estamos hecho un documental? No sé, José. No salimos todo lo que estamos. Sobre las 12. Vale, Jordi. Eso es Córdoba. Sí, Pedro. Los veteranos, sí. Vale, José. Sí, es Córdoba, Pedro. Es la hermandad de la andada triunfal en Jerusalén de Córdoba. Estuve allí cuando fui de capilleo. Anda. Yo nunca estuve en Córdoba aún. Solo estuve en la estación de tren. No sé, con el tren, dirección Granada. Fue la única vez que pasé por Córdoba con el tren. Vale, José. Tenemos la banda de música sinfónica municipal de Dos Torres, Córdoba. Banda que acompaña a la Virgen de la Palma. Ahora veremos el paso de la hermandad en otro punto. Y después en carrera oficial, en el directo. Recordamos nuestro Padre Jesús de los Reyes en su entrada triunfal en Jerusalén. Imagen de Juan Martínez Cerrillo de 1963. Y en 2007, a partir de 2007, las imágenes secundarias de Sebastián Montes. Caidi fue en Santa, Pedro. Caidi fue en Santa. Espera, Cerrillo ese hombre hizo el señor de la andada triunfal. Pues la andada triunfal sí la ha hecho. El Cerrillo sí que lo ha hecho. Y después fue restaurada en el 92 por Miguel Ángel González Jurado. Ah, vale, Polinica.
Bueno, aquí graba puede comprar la lotería, ¿eh? Le ha tocado la suerte, que se pare el paso adelante. Fuerte el izquierdo. Ole. Por cierto, Javi, ha sido decir tu cerrillo y dos de pollinica que hay en la cola ha soltado viva cerrillo. Ah, vale. Ah, pero estás en pollinica. No, es que has dicho antes. Lo de misericordia. Yo estoy haciendo tiempo para tallar. Ah, estoy haciendo tiempo para tallarme en misericordia. Y yo he dicho. Ánimo es un hombre de trono de misericordia. No de pollenica. Me has confundido, José. Me has confundido. Mi padre me asusta aposta para decirme arriba valiente. Ah, vale. Venga, que se vengan para Twitch, José, que se vengan para Twitch. Hay seis, vale. En total, vale. Mándalos para Twitch, José, mándalos para Twitch. Bueno, nuevamente la Virgen de la Palma. Recordamos, imagen de Francisco Zafra. De 1991. Y que empezó a procesionar en 1994. La banda de música de las Dos Torres, Córdoba, es la que va procesionando. Dios, nunca me acuerdo sacar los de vídeos cobrados. El techo de palio de malla bordado con terciopelo. Aún veremos a los dos pasos en otra ubicación, ¿eh?
Ya, lo acabo de ver, José. Queda mucho año. Queda mucho año. Nos faltan 5 para los 1600. Vale. Con cambios, ¿eh? Recordamos el hábito de la cofradía de la hermandad blanco y rojo. Túnica y cubo rostro de color hueso y cíngulo color hueso con remates rojos. Y los niños vestidos de hebreos con túnica de color hueso y turbante con lazo rojo. Y fajín también rojo, portan palmas los niños. Domingo de Ramos, primera de la jornada del domingo. Un saludito.
Ayer es a la mayor, o sea, de esa parroquia. Se va a comer la directiva, la representación. Te la come. Cambio de costaleros. Relevos, claro. Relevo. La fe. Suena la fe. Thank you.
¡Hola, Jomar Cofrades! ¿A estrés tu judea? Pues la ha cagado. Joder, Javi. Pues fallo mío, fallo mío. No, que se parecen tanto a veces. Que soy el primero en que me lío. Pero sí, sí, es historia de judea. Siempre liándola. Anda, caído fue santa. Ya, yeah, eso es lo peor. Lo raro es que no me líe. Si quieres ver un palio espectacular de Córdoba, bueno, una hermandad sería de corte clásico, espectacular, mira misericordia. Pues ya hace un buen tiempo, casi 2 años ya, que me vi la Semana Santa de Córdoba entera. Casi 6 horas de directo, más o menos. Empezando con la víspera de redención, del prendimiento. Pero 6 horas me llevara, a hacerla de Córdoba. Ya te digo, eran vídeos, pues digamos que 10 minutos más o menos, como mucho, o 12. Pasa que en estos vídeos, pues claro, vemos una hermandad, hace más o menos una hora, hora y media, cerca de 2. Según también lo que haya de material de vídeos. Bueno, ahí viene la Virgen de la Palma, obra de Francisco Romero Zafra, de 1991. Que empezó a procesionar en 1994. Este año la prohermandad de... Eso, la prohermandad. Pero está en el paso del Señor con su primera salida procesional. Es verdad, la hermandad de la O. Bueno, y presentación sale el sábado de Pasión también. Es verdad. Para.
Tenemos a la Banda Sinfónica Municipal de Dos Torres, Córdoba, tras el palio, tras el paso del palio de la Virgen de la Palma. Fíjate que aún se está escuchando por detrás la banda de cornetas, ¿eh? Es un pedazo de banda muy infravalorada cuando es un pedazo de sinfónica. Bueno, ya sabes cómo va el tema de bandas infravaloradas. Pero bueno, hay de todo, ya lo sabes. Eso ya sabes cómo funciona, hay de todo. Yo creo que no la había escuchado. Estaba dando las torres. Creo que no la había escuchado, ¿eh? Que yo recuerde. Hola Nico, muy buenas. ¿Cómo está usted? Hoy me está dando por saco el wifi de tablet. Paga el wifi, ratilla. No, es que antes tuvimos que bajar el general. Tuve que hacer una ayuda de instalación telecomunicación. Poner una lámpara. Entonces tuvimos que bajar el general. El machete, como decimos aquí. El general. Y de hecho, al iniciar, tuve que volver a poner otra vez la IP. Para el OBS, que también se me fue. Bueno, última parte de este vídeo, en el saludo, y después lo vemos por carrera oficial. Un ratito, ¿vale? Que se fue otra media hora, más o menos. Porque después tengo ensayo a las 8, de 8 a 9, hoy. Falla hoy, ¿eh?
¿Ves? Hoy para las canicas no podía, no podría entrar con mi tablet. Porque no me iba, no me va bien mi tablet. O le daba de un competidor, ¿ves? Hola Ricardo, muy buenas. Bueno, has llegado, has llegado. Has llegado. Si tuviera subida ruleta, tocaba otra vez capilla musical o pierde turno por llegar tarde. Nico, ¿vas a ir a ver el cruce de redención? Esperemos, me he quedado frito. Mis disculpas, Jesús. Jesús, Ricardo, tranquilo. Si es prueba a cedar. Pam, pam, tan, 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 tan. Ram, tan, tan, tan. Esta era callejuela de la O, me parece, ¿no? Quiero recordar. Creo que es callejuela de la O. Puede ser, o me estoy engañando. Como siempre. Ta 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 ta. Creo que sí. La O lleva a Villa Dosuna. Años anteriores no sé. No, pero me refería a la marcha, que creo que esta es callejuela de la O. Pero desde el COVID sí te lo puedo asegurar, vale. O sea, me estaba refiriendo a la marcha, porque creo que es callejuela de la O. Yo creo que sí. Si voy, ya te digo algo por WhatsApp, vale. Hola, soy de Zamora, muy buenas, Zamorano. ¿Cómo estamos? Tan, 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 tan. Ayer ruleta musical y hoy hermandad de Córdoba. Bueno, no está nada mal. Aquí ya como las previas cuando las de Semana Santa por aquí. Ya lo sé que está por ahí barandales con las campanas. Ya lo entendí. Yo antes era músico pero lo cambié por el costal. ¿Y eso? Pues empecé hace una hora y tres, Ricardo. Empecé hace una hora y tres minutos. Cinco y 38, 37, 38. Ah, vale. Ahí ya no me meto, ya no digo nada. Y probé el costal. ¿Y te gusta? Y te enamoró. Bueno, pues si estás encantado y estás bien, ¿por qué no? Haces bien. Si estás encantado con el costal, pues adelante, mejor. ¿Pero alguna vez te has planteado ir a otra banda? Por ejemplo, este año saco 4 cofradías en Córdoba. ¡Hala! ¡Joder! Prepara bien el cuello, ¿eh?
La O, Concepción de las Penas, Santiago, Misericordia, el Crucificado y Conversión. Perfecto. Sí, me lo planteé ahí. ¿Nunca has dado el paso de ir a otra banda? ¿O es porque prefieres aguantar con el costal? Es más, entré en una banda de palio. Vale. Pero no sentía la misma chispa. Bueno, pues si estás a gusto con el costal, mejor. Y cuando no tenías ilusión por tocar, bueno, pues es mejor. Tienes más penitencia con llevando los pasos. Eso está claro. Mejor que eso, pero sigo disfrutando la música cofrade como un niño chico. Si quieres, pásate más por los directos por aquí, porque a veces hacemos ruletas musicales. Incluso te puede tocar capilla musical, yo te he visto, solo te lo digo. Al pobre Ricardo Espada de Viento llegó ayer tarde. La ruleta le tocó capilla musical. Tengo que pillar música. ¡Ojo! Gracias por la sub. Muchas gracias. Que te lo diga él. Llegó tarde. Participó a la segunda vuelta de la ruleta de la ruleta musical. Y ¡pum! Le tocó capilla musical. Muchas gracias por ese Prime. J. Mark Cofrade, gracias por suscribirte. Muchas gracias. Anímate y pásate de vez en cuando por aquí. Poco a poco intentamos variar. Hay veces que sí, que jugamos a las canicas, a las carreras de canicas. Cada uno con su banda, Cada uno participa con una banda. Y otra vez, por eso, hacemos una ruleta de colores. Jugando con los colores de las hermandades. Ruletas musicales a veces, otras veces alguna charla de vez en cuando, según. Nada más con el otro vídeo, que terminando la misa del Domingo de Ramos, dentro de la catedral, tenemos la carrera oficial a la hermandad de la entrada triunfal. Subiendo por el triunfo de San Rafael, entonces entendemos, que... Sí, jeje, pero cuando lleguen las canicas me resarzo ganando. O no, o te caes, depende. De las 12 de la mañana, cuando estaba previsto que sucediese ese hecho. Ahí ven esas palmitas y esos ayudantes, cómo van dirigiendo a esos niños que llegarán a la Santa Iglesia Catedral. Primera de las hermandades que realiza su estación de penitencia. Recordamos, sale por la mañana a las 10 de la mañana y se recoge a las 4 menos cuarto de la tarde. Y justamente termina la misa en la catedral y pasa la hermandad por aquí. No sé si viene por ahí o avanza un poquito más. Para la Santa Iglesia Catedral. También, pero no tanto. Ahí llega ya el paso de la entrada triunfal en Jerusalén. La ronda de Isasa. Recordamos. Hace esta semana Santa incomparable con nuestros gigas, con nuestros canales de televisión. Recordamos. Desde ya con PTV te ofrecemos por solo 19,90. Que la imagen es de 1963. De Juan Martínez Cerrillo. Y las imágenes secundarias de Sebastián Montes. Y la banda es Caidi Fuensanta. En 2019 todavía tocaba en Caído y se le tocó una marcha de 11 minutos en la entrada de carrera oficial. Joder, madre de Dios. Pero, ¿esa qué era? ¿Un tipo de popurrí de marchas? ¿O cómo era? ¿Eso qué era? ¿Un popurrí de marchas?
está pasando ya desde la entrada triunfal. Se llamaba La Historia, por el décimo aniversario. ¡Ah, amigo! Vale. Marcha propia. Vale. Perfecto. Imágenes que ofrecemos, gracias. Un día seguro que te va a tocar en la ruleta banda de cornetas o estilo libre o cualquier cosa de estas. Y la escuchamos, por eso no hay problema. El paso doblado. Aquí las reacciones están muy abiertas. Cuando hay tema vídeos, también hay a veces tema de vídeos cofrades. Y la gente puede poner un vídeo por nuestro Discord y los vemos. Hay de todo. También, si hacemos no, directos para todos los gustos. La carrera oficial. Eso sí, sin salir de la temática, pero hacemos directos variados. Fernanda, que ya ha completado su tramo por el arroyo de San Lorenzo, la ronda de Andújar, Alfonso XII, la plaza de San Bartolomé, plaza de San Pedro, Ineros Lucano. La cruz del rastro encarando esa última. Te lo mando ahora. Un momento. Para hacer aquí su aparición en la carrera oficial. Que nunca me acuerdo de cambiarlo. La puerta del perdón. Lo tengo aquí apuntado. A través de la puerta de las cofradías. Lo tengo aquí apuntado y nunca me acuerdo de cambiarlo. Al interior del templo mayor. A veces soy un poco desastre. Santa Iglesia Catedral. A veces soy un poco desastre. Es pues como luz sol, brillante. Que amanecía la mañana un tanto más fresca en cuanto a temperaturas, con un poquito de viento. Ahí te lo dejo. Puedes entrar cuando quieras. Pero normalmente ya aviso cuando hacemos ese tipo de directos, ¿eh? Mucho más llevadera, mucho más cómoda. Me acuerdo de la Magna, cuando hicieron la Magna en Córdoba. Con algunos minutos, todo lo más de retraso, pero más o menos en el tiempo esperado, llegando esta piedra de las cofradías que ahí se eleva para iniciar este camino por la carrera oficial de Córdoba, que le contamos en directo en PTV Córdoba. Fuera por el año de la misericordia, ¿no? Creo recordar, la Magna en Córdoba. Dificultad que tiene por creo que sí. Por el año de la misericordia fue, puede ser. Lo de la Magna de Córdoba. Yo antes hacía... Sí, creo recordar que alguna vez te he visto dibujando, me parece. Es que no me acuerdo. Misericordia no salió en la Magna. Pero fue por el año de Misericordia, ¿no? ¿O por qué fuera la Magna? Es que no me acuerdo. Sé que la vi por aquí, por el ordenador. Pero no me acuerdo el motivo. Fue por su año, por el año de Misericordia, creo, ¿no? Cada vez me acuerdo de eventos, pero no me acuerdo el motivo. Pero creo que sí. Creo que fuera por eso. Fue por algo del cabildo. El año de la Misericordia no fue. Vale. Vale. Porque fue en 2019. Una estampita. Yo también quiero estampitas. Y pulseras. Creo que tengo dos pulseras de Córdoba. Y no creo que era el nazareno, me parece. Y un pin. Un pin de Nazareno también tengo de Córdoba. Vaya. Ah, vale. Yo este año reparto estampidas y piruletas con estampas. ¡Hala! Está Alberto Seano.
Vaya, no se está escuchando la, no se está escuchando la banda. En la puerta donde está Rafa. Tengo, si estoy con radio enlace. Ahora, ahora, ahora sí. Tras a marcha mientras pasaba nuestro Padre Jesús de los Reyes en su entrada triunfal ante el palco de autoridades. Los niños lo agradecen. Yo este año reparto esta vez. Los niños lo agradecen mucho. El problema que de PTV es que hablan mucho. Bueno, las televisiones al final acaban hablando siempre. Con eso poco se puede hacer, la verdad. Y más si es una emisión de televisión. Este trozo. Pero bueno, a ver. Ahí está entrando en carrera oficial. Cuando estabas tú en caído, estaba también Cesillar, ¿no? Puede ser. Ah, estaba Inma. Ahora, según me han dicho, hicieron una banda. Vaya, tenemos aquí a... Vamos con el palio. Aún, ¿no? Ah, ¿no? Mira, va avanzando. Ahí tiene la palma llegando. También por... La ronda de Isasa, nos quedamos con sonido en directo. Esta llegada a la carrera oficial de la Virgen de la Palma. ¿La carrera oficial empieza ahí o cuando cruzan el arco puerta? Es donde empieza el arco. Es simultáneo. Vale, vale. No, ya, ya, soy el directo. Desde el arco, vale. Ese es el inicio. Pasa que anda aquí, anda a trozos. Porque vienen hermanadas por los dos lados. Hasta salir de carrera oficial. Con el sonido de... que nos llega procedente de la Virgen de la Palma, se funden las imágenes con esta subida por la calle Torrijos de el señor de la entrada triunfal. Calle Torrijos. Bajo esa nube de incienso que le abre camino. Joder. Subiendo por este lateral de la mezquita catedral. Pam, pam, pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Opa.
Es la única de por la mañana. Es decir, termina justo al salir por la puerta de Santa Catarina. Córdoba, para mi gusto, tiene de las carreras oficiales más bonitas y únicas. Es que me acuerdo de la Magna. Por lo... Solo la entrada triunfal y el resultado salen por la mañana. En Córdoba no hay Sábado Santo, ¿no? Creo. Creo que no había Sábado Santo. A litúrgico es. No, vale. Me sonaba. De momento. De momento no. Cualquier día te lo pone también. Se habla de una posible madrugada. Anda. Bueno. Estaría bien, ¿no? El caso es a quién pones. Eso sí. Aunque a día de hoy solo sale una hermandad en la madrugada, que es Buena Muerte. Tengo un pedazo de palio, el de la Reina de los Mártires. Ahí para la andada triunfal. Y viene el paso de palio, la Virgen de la Palma. Recordamos imagen de Francisco Romero Zafra de 1991. Y comienza a procesionar en el 94. Sustituyendo a la Virgen de la Misericordia, que la salía antiguamente. Se me ha borrado parte del chat. ¿Qué le has hecho, Ricardo? ¿Qué le has hecho? ¿Qué has hecho al chat? De verdad, de verdad. Ahí va a entrar al arco. Ha probado el poder de la fuerza. Ha probado el poder de la fuerza. Normal que no te quiera el chat. Y te manden capillas musicales. Ahí está Nuestra Señora de la Palma, Francisco Romero Zafra, 1991. Pam, pam. Banda de música sinfónica de Dos Torres, Córdoba. Son las 12:30 en este momento. Desde hasta salir de la carrera oficial hasta se habla de una posible madrugada. Ya, se habla de todo.
tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan. Bueno, este vídeo quedará guardado para ir para YouTube, ¿eh? Para pam. Lo de salir desde la catedral se quiere cambiar. Porque ¿cuántas salen de la catedral? Solo lo hacen la agonía y la piedad de las palmeras que se recoge la catedral. Vale. Agonía y la piedad, vale. Ni le paran al palquillo de autoridades. Muy bien. Aquí no les paran, ¿o qué? Aquí siguen para adelante y listo. Ah, vale. Sí, va a parar. Vale. Ya decía yo. Va, sí que paran. Sí que paran. Ya decía yo. Ahí queda arriado ese paso de Nuestra Señora de la Palma. Parar hay que parar. Palco de autoridades. Lo hacen pocas hermandades. Después de esas melodías que. Vale. Durante esa chicota hasta hacer ese primer giro. Para empezar a bordear ya. A ver, está claro que también. Cansan, porque sabes de dónde empezó. Esa. Chicota. A la cabeza de las retransmisiones. Pero claro, tienen que descansar también. Le deseamos a ellos una feliz estación de penitencia durante toda esta Semana Santa. También la banda sinfónica de Dos Torres, que también cierra. Solo ya tienes que ver la inclinación de la que ya se ve. Ya se ve la inclinación, sí. Otra vez me quita parte de la conversación de J. Marco fuera de joder. Qué raro. 6:34 de la mañana. Haciendo. Estación de penitencia en la Santa Iglesia es Catedral, raro. La hermandad de la entrada triunfal de Córdoba llegaba. Yo no he hecho nada. Nuestro Padre Jesús de los Reyes, su entrada triunfal en Jerusalén también lo hace ahora. Yo no hice nada. Nuestra Señora de la Palma que vuelve a levantarse. Vemos ahí a través de ese guión que abre la banda de música de Dos Torres. Suben con ganas, ¿eh? Me alegro que se pueda ir poquito a poco. Nuestra Señora de la Palma. Give me a homie.
Una cosa es que me llegue mala señal, que se me corta, pero la conversación del chat es la primera vez que me pasa, raro. Sí, es raro, ¿eh? Bueno, a mí hoy no me va el wifi la tablet, ¿eh? El domingo de Ramos tarde es espectacular. Claro, yo la semana de Córdoba la he visto, pero con vídeos cortos. Evidentemente, vi toda la Semana Santa en un día. Lo que pasa es que, bueno, fueron 6 horas y media o una cosa así. A vídeos de 10 minutos. Si no es tan importante, 8, 7. ¿Sabes? Con el huerto, penas de Santiago, el amor gitano y el señor de Córdoba, el rescatado. Es del rescatado el que tengo la pulsera. ¿Y te gustó? Me gustó, me gustó. Pero ya hace casi dos años de eso, ¿eh? Creo que fue a inicios del año pasado. O del anterior ya. Del anterior, creo que estaba con COVID yo. Porque fue después o antes de la línea de la Concepción. Este año se cambió de día a Veracruz. Y sale también el domingo de Ramos. Ahí va la entrada al Patio de los Naranjos. La entrada triunfal que hace su entrada. Este interior del Patio de los Naranjos. Suena a Cristo del Amor. Sí, Cristo del Amor. Correcto. En el Patio de los Naranjos. Y después entra a la Plaza de Santa Catalina y pues sale por la puerta de Santa Catalina. Y después otra vez, Magistral González Francés, Cardenal González, Cruz del Castro, San Fernando, Diario de Córdoba, Capitulares, San Pablo, Plaza de San Andrés, Realejo, Santa María de Gracia, Plaza San Lorenzo y entrada en su parroquia a las 4 menos cuarto de la tarde. A las 10 de la mañana, Adri. Sale a las 10 de la mañana. Doce y algo. Llega la carrera oficial. Y lo dicho, se recoge a las 4 menos cuarto. No sé si, a ver, no sé si cuenta. Algunos años se ha coincidido el palio de la plan entrando y los nazarenos del rescatado pasando por al lado. El wifi está fatal hoy. Echamos de fondo en tus lágrimas amargura por la banda del Keyo y Fuensanta. Como vemos, que ya se despejan estos primeros palcos de esta carrera oficial. Que volvieran a llenarse. Tenemos a la subida, a la Virgen de la Palma. Estaré unos minutitos más. También terminaremos por hoy. Torrijos, vaya callecita para el costal.
Claro, ahí empieza abajo de la el inicio de carrera oficial, subiendo y sigue subiendo. Aquí es un buen rato subiendo, ¿no? Claro, y después, al girar aquí, otra subidita para llegar al Pato de los Naranjos. Casi nada. Un buen rato subiendo. Con las coñas. Sí, sí, es un tramo divertido. El dice carrera oficial. Es un tramo divertido. A las 10 de la mañana, Ricardo. Sale a las 10 de la mañana y recogida 4 menos cuarto. Supongo que aproximadamente. Pam, pam, pam. Para, pam, pam, pam. Ta, 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 ta. Porque fijaos, sigue subiendo aún, la cuartecita. Sigue subiendo aún. Ah, no, allá se mete para el Patio de los Naranjos, ¿no? En esa puerta. Y dentro de la catedral, que no sé si es peor, como aparte del suelo de cristal, para que se vea el monumento de abajo, hay rampitas como si fueran badenes. Y no sé qué es peor, porque es un laberinto y luego bajar. Joder. Esta banda sinfónica municipal de dos torres. No veas, 6 horas. Sí, prácticamente 6 horas. Pone 5 exactas, pero... Ahí tenemos ya... A punto de entrar en catedral ya, ¿eh? A punto de entrar... La última imagen en la catedral. Los sones dedicados a la Virgen de la Palma, de nuevo. Vamos con esa entrada ya por... En el interior del Patio de los Naranjos, esa entrada a la mezquita catedral. Este señor de los Reyes, a lomos de su borriquita. Señor de los Reyes. En su entrada triunfal. Qué raro. Que te haga limpieza. Taram, pam, pam. Aquí entrando en la catedral. Mezquita catedral, perdón. Por si la muerte. Sí, se ve. Sí que se ve la rampita ahí, sí. Sí, se ve, se ve, se ve. Sí que parecen pasos elevados. Aquí hace bastante viento hoy, por eso a lo mejor no hay el wifi está malamente. Yo como no tengo cable puestos. Son los acordes del himno nacional de la Marcha Real, ya con Señor de los Reyes en su entrada triunfal en el interior del templo. Por cierto que al principio de esta mañana decía yo que el recorrido de vuelta será el mismo que... Ahí lo tenemos saliendo ya, por la Puerta de Santa Catalina. ¡Qué estampa!
Uy. Falla un poquito, ¿eh? Aquí hace viento, ¿eh? Aquí en Galicia hace viento. Mira, que nada, nos vamos. ¡Ole! Ahí estaba la imagen de la entrada. Las hermandades pudiesen. Ahí tenemos ya a la Virgen de la Palma dentro de la mezquita catedral. Para. Y ya vemos ahí también. El recorrido de vuelta, para iniciar el recorrido de vuelta por las calles de la Judería, sin tener que dar precisamente mucha más vuelta. Pero, ay. Hola, Juan mi Bombardino, muy buenas. Casi nos has pillado terminando. Nos falta poquito ya. ¿Qué tal? Siempre la esperanza. Eso sí. De eso sí que lo sé. Siempre la esperanza, sí. Típica. La, na, 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 na. Saliendo de la catedral,
para esta Virgen de la Palma. Paso de palio delantal triunfal en Jerusalén de Córdoba. Como casi si siempre pillo despidiéndote, jaja, es lo que hay de curro. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena o como se diga. Claro que sí, Chema, ¿qué tal? Oye, Chema, ¿estás el sábado para la procesión de Roblox? Si quieres te puedo llevar la Virgen, porque de momento no te... El que lleva la Virgen este año no lo tengo. Tan tan ta tan. Pam 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 pam. Pam pam pam. Pam pam pam. Pam 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 pam. Tendría que confirmar, pero creo que no estaría por ahora, vale. Pam pam pa para pa. Ya que son carnavales y tengo compromiso. Lógico, no digo nada. Termina la marcha ya corto, vale. Que me tengo que ir allá. Mañana haremos todo directito. Así de tarde. Pero si puedo, paso a bichear como siempre y apoyar el galego Zaragoza Andaluz, la Virgen. Creo que sí, Ricardo. Así por la tarde también. Aviso, como siempre. Bueno, ahí está. Bueno, ahí dejamos ya el vídeo. Nos vemos, creo que mañana. Sí, es la Virgen de la Palma, Chema. Bueno, dicho, lo vamos a dejar ya aquí. Nos vemos en el próximo directo. Creo que mañana, ¿vale? Así de tarde también. Venga, muy buenas tardes. Adiós, ser buenos. Adiós.